Hola, vamos a trabajar en esta ocasión en el pelito de nuestra coraline. Vamos a ocupar lana de este color, azul rey. Y les explicaré mientras tanto. Vamos a comenzar en la primera ronda con un anillo mágico con 6 puntos. Y vamos a explicarle en la vuelta número 1. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos pequeños y cerramos con un punto deslizado. Comenzamos. El crochet es del 2,5 o 2,5. Vamos a colocar música. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí tenemos 6 puntos pequeños. Ahora esta hebra la deslizamos y en el primer punto cerramos con un punto deslizado. Luego hacemos una cadeneta y ahora vamos a hacer 6 aumentos en la fila número 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, voy a dar un zoom. Aquí cerramos con un punto deslizado. ¿Bien? Ahora hacemos una cadeneta y vamos a trabajar por la hebra trasera. Ahora vamos a comenzar por esta hebra que le dicen emblo, por esta. Por esta, no. Y en esta fila número, en la fila número 3, vamos a hacer un punto base y un aumento por lo. Vamos a dar un poco de zoom. Un punto pequeño. Un aumento. Un aumento. Así queda. Esta hebra queda sin trabajar. Lo mismo. Uno. Y un aumento. Un aumento. Uno. Y un aumento. Hemos completado la ronda. Más o menos son 18 puntos. Y cerramos con un punto deslizado. En la ronda cerramos con un punto deslizado. Total son 10 y 8. ¿Ya?
Vamos a comenzar en la ronda número 4. En la fila número 4 vamos a hacer dos puntos pequeños y un aumento. Este es normal, normal. Si se fijan, ahí quedó porque trabajamos la hebra trasera. Y ahora normal. Hacemos siempre una cadeneta para subir la fila. Y hacemos uno, dos y un aumento. Uno, dos y un aumento. Y aquí cerramos con un punto de rizado. Hacemos una cadeneta y cerramos la vuelta con 24 puntos pequeños. Ya. Ahora vamos a necesitar hacer 24 cadenetas. Y después trabajamos con... Vamos a la 24 primero, para explicarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, aquí estamos en la fila 24, o sea, 24 cadenetas. Aquí tenemos 24 cadenetas. Ahora haremos un punto alto por cada cadeneta. Un punto alto y así hasta llegar acá. Son las cadenetas, son 24 y los puntos altos 24. Cuando esté aquí os vuelvo a mostrar. Ya hemos llegado a nuestra completa de puntos altos, 24 puntos altos. Acá este no trabajamos, en este un punto de rizado. Punto de rizado. Ahí un punto de rizado. Ahora le explico. La siguiente vuelta son 30 cadenetas y viceversa
serían de acá a acá 30 punto alto y completar toda la hilera. Cuando termine acá, les mostraba cómo va a quedar.